Vale, muchísimas gracias, muy buenos días, me da gusto saludarte, sobre todo porque ahora que estábamos escuchando a nuestra compañera Erika Mayo, justamente que está en Mérida, vamos a conocer las condiciones meteorológicas porque la península de Yucatán el día de hoy se presentan probabilidades de precipitación. Le quiero decir, Mérida es la excepción, pero hablando de Quintana Roo, de Yucatán y esta zona, veamos qué está pasando y a qué se debe esta probabilidad de lluvia. Observemos la imagen satelital en este momento para entender qué sucede específicamente. Le quiero decir que además de la llegada de un nuevo frente frío que tendremos este 17 de noviembre, las condiciones son las siguientes. Se pronostica un ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de México, con bancos de niebla en zonas del sureste mexicano. Por otro lado, canales de baja presión también están presentes en nuestro país. Se encuentran sobre la parte sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe va a ocasionar lluvias puntualmente fuertes, como se lo comentaba, en Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en el sureste del país. Asimismo, continuamos con una línea seca que se mantendrá sobre el norte del país y un canal de baja presión sobre el noroeste de México, que va a originar rachas de 60 a 70 kilómetros y tolvaneras en Chihuahua. El nuevo frente frío que se pronostica para hoy va a ingresar sobre el norte del país y la masa de aire frío que lo está impulsando va a producir vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así las condiciones, esperamos incluso que para la madrugada del próximo jueves, del día del mañana, el descenso de temperatura con helada en zonas altas del norte y noreste estén presentes, así que ya lo sabe, hay que extremar precaución para esta zona de la República Mexicana. Pero vale, yo te lo decía el día de ayer, que las temperaturas han mejorado un poquito esta mañana. Yo no sé usted que nos está viendo, pero sin duda, hoy la temperatura no es tan baja como el día de ayer, a diferencia de ayer. Vamos a ver las condiciones, arrancamos con la Sierra Norte, la temperatura máxima en esta región alcanza los 20 grados centígrados, con mínima de 4 y rachas que llegan a los 38 kilómetros por hora. Por otro lado, nos vamos directamente a la siguiente región. Estamos hablando de Tehuacán. La temperatura máxima para Tehuacán alcanzará 27 grados centígrados, la mínima es de 8 y las rachas de 39. En el cielo, ligeros intervalos nubosos, buenas condiciones para este día. Mientras tanto, ¿qué sucede en Valle Cerdán? Día soleado, sobre todo al mediodía. Antes del mediodía tendremos intervalo nuboso, en la tarde también, máxima alcanzando 19 con mínima de 5 grados centígrados. Prevalecen las temperaturas bajas, a diferencia del día de ayer, ha subido un grado centígrado. En la zona de la Mixteca, la temperatura máxima para este día alcanzará 31, la sensación puede llegar a ser de 33, la mínima es de 14 y las rachas de 29 kilómetros por hora. Y en Puebla capital, mitad de semana, ¿qué nos depara este día? Temperatura máxima alcanzando 22 con mínima de 8, se lo dije. Mejoraron las condiciones, sobre todo por la mañana. Las rachas de viento alcanzan los 33 kilómetros por hora y en el cielo únicamente intervalos nubosos. Buenas condiciones, a disfrutar mucho esta mitad de semana. Yo vuelvo con ustedes más tarde.